Hello, aquí estoy otra vez y ¿sabéis dónde estoy? Estoy en Noale. En Noale, aquí en el norte de Italia, obviamente, eh, donde está Aprilia, el departamento de carreras de Aprilia. Llevo unos cuantos días en Italia. Primero estuve, como visteis en otros vídeos, en la entrega de premios de la FIM. Eh, después eh, me vine aquí a Noale, donde ayer estuvimos. Mmm, repasando todo el departamento de carreras. La verdad es que en Abril ya nos abrieron las puertas, nos enseñaron cosas, algunas cosas que pudimos fotografiar y filmar, otras que eran eh, alto secreto, pero la verdad es que Chapeau, que una marca, abra su Santo Santorum a, a un periodista. Después anoche me quedé aquí a trabajar para subir el vídeo que habéis visto de de las presiones de Michelin con Piero Talamaso y ahora esta mañana pues estoy terminando de, de editar. Tengo tantísimo material y os debo decir que este viaje me ha cambiado la perspectiva de muchas cosas, en muchos sentidos. Pero como no me da tiempo a, a, a editar todo esto, hoy subiremos la entrevista, la larga entrevista que mantuve con Pablo Chabati. El hombre, yo diría que es el hombre tranquilo, el hombre tranquilo de Ducati, el hombre que, que está entre el piloto y los ingenieros, que siempre es una posición muy difícil, porque por un lado están los ingenieros que son fríos como el hielo, que como dice mi amigo Carlo Pernat, ellos no respiran sino que funcionan. Y por otro lado están los, los, los pilotos que son egoístas por per se. O sea, un piloto si no es egoísta no, no llega a ningún sitio. Bien, pues nada, estuvimos hablando con Chabati, como podréis ver, muy, muy, muy interesante. Chabati es un auténtico gentleman. Yo creo que si no hubiese sido manager habría sido diplomático. Y si no, juzgad eh, vosotros mismos. ¿Es tu primer mundial como manager o en la época de Superbike ya ganaste títulos mundiales? No, gané, gané bastante títulos en el mundial Superbike porque empecé en el 98 y ganamos el 98. En este momento he estado muy involucrado, solamente un poquito con el equipo de Superbike. Teníamos dos: una de, de Virginia Ferrari y otra eh, gestionada por David Tardozzi, que ganó Ajá. con con Carl Fogarty, 98, y después uh, ganamos bastantes en sí, estos la, años. La, la famosa época de Fogarty, ¿no? El dominio el, de Fogarty. La, la segunda parte de Fogarty, 98, 99, y después el principio de Baylis, 2001 y 2006, eh, y 2000... Uh, tres con Hodgson y 2005 con Coseland. <laughs> o sea que ya sabes lo que son las fiestas de celebración, pero sí, na nada que ver con na esto. ¿no? Nada que ver con esto. Además, son dos mundiales juntos que nunca ha pasado en la historia de Ducati. Entonces, una temporada súper importante con un resultado, un éxito excepcional por Ducati porque hemos ganado los dos y. Y en MotoGP fue bastante difícil porque no empezamos, no empezamos bien esta temporada con Pecco y después de Sachsen, como sabes, estábamos a menos 91 puntos. Entonces parecía algo muy difícil, si no imposible. ¿Y ¿Llegasteis en algún momento a perder la fe o no? Si, si vas a perder la fe, nunca lo vas a hacer. Entonces, ¿sabes que es difícil? ¿Vas a cambiar un poco tu, tu idea? Porque si antes estabas... Pensando hacerlo por el campeonato, cuando estás a menos 91, tienes que pensar carrera por carrera y ver. Sabemos que podemos ser competitivos, trabajar, hacer una carrera, como así sea el resultado importante, es esto de esta carrera, no pensando al mundial, porque si piensas algo que es demasiado lejos, puede ser vas a perder la, la, la fe. Claro. Si, si tú piensas, ok, sabemos hacerlo, el piloto es o súper sea, competitivo, hemos ganado y vamos a ganar. Hemos ganado cuatro carreras seguidas y después segundos en, en Aragón y allí ¡pum! ya está en la dirección correcta. Qué bueno. Oye, te he visto después de terminar el mundial la celebración en Valencia. Sí. ¿te he visto en, en Indonesia. Sí. Te he visto con el presidente de la República. Te he visto... <laughs> ¿Has, has dormido algo estas semanas? No, es que es claro que ha sido una temporada bastante eh, difícil porque, porque hemos tenido muchas emociones ¿no? de, de ver que estábamos cerca de hacer algo histórico, pero siempre puede pasar algo, errores o no sé qué. Entonces la tensión ha sido súper alta. Y de verdad es que yo he decidido de irme a, a, a Indonesia por la superbike eh, el, el lunes después de ganar en, en, en Valencia porque así he dicho, ok, creo que es, una, es correcto de estar con el equipo cuando van a intentar hacer algo importante. E, e, es súper contento de estar con ellos para celebrar con Gigi, en todo el equipo, la gente de Aruba y Álvaro, esta victoria súper importante. Que la semana después en Philippines ha sido perfecta con uh, Álvaro ganando dos carreras el domingo y ganando también el campeonato. No, 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 no por, por, porque teníamos que estar... A ver, el señor Mattarella, presidente de Italia, el miércoles, entonces he llegado el martes de, de Indonesia. El, el miércoles eh, hemos tomado un tren para irse a Roma. Súper emocionante. Y creo que ayer estuvo el ministro de deportes en la familia. Tenía que ser al final el ministro Abodi, del ministro del deporte, de la juventud de italiano, ha tenido un, 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 algo en Roma. Entonces hemos retrasado esto pues, pues, al, a las próximas semanas. Pero y... es que te digo, es que ha sido bastante histórico también por Italia. Creo que el primer ministro y muchos también políticos nos han agradecido por este resultado, porque, lo sabes, la última vez ha sido 50 años, hace 50 años con, con el grande Giacomo Agostini, me gusta, pero 1972, con, te digo, de verdad, estaba un campeonato bastante diferente. No, no no quiero decir algo que sea menos competitivo, pero un poco menos, creo que sí, que el campeonato 2021. O sea, habéis hecho patria este, este año, como se dice. Sí, 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 sí. no, creo. Estamos súper orgullosos de, lo, de los resultados que hemos obtenido, claro, por Ducati, por los pilotos, el equipo, los patrocinadores y también por Italia. Creo que en este momento, que es una situación de orgullo bastante nacional, la, la información de Peco Campeón del Mundo ha sido general en todos los medios en Italia y. Y eso es importante, creo, por nosotros italianos, por todos. Me imagino, Paulo, eh, la sensación de orgullo, ¿no? De sí. vestir esa, ese color, ¿verdad? Esa marca. No lo sé, fíjate que yo te estoy hablando y se me pone la piel de gallina. No, pero, sabes, es que eh, cuando yo volví a Ducati en 2013, la situación estaba súper complicada, sí. como sabes. Tú estabas allí como periodista y no teníamos nada de competitividad no tenemos una clara dirección técnica eh, yo eh, volví a Ducati después del, de, de dos años difícil de Ducati con, con Valentino pero cuando llegué a Ducati en enero de 2013 eh, Filippo Plezzo se marchó y, y como puedes imaginar la situación entre el del, del equipo estaba muy Uh, conflictual se puede decir porque había gente que, que es fácil de, de estar de acuerdo cuando todo va bien <laughs> pero en este momento estos dos años habían creado bastante tensiones al interior entonces intentar gestionar la situación sin una dirección técnica clara ha sido súper difícil y Tener? ahí eras tú el capitán del barco ¿De verdad? Sí, sí. sí. Eh, y en un dado momento yo hablé con Claudio y le dije, Claudio, si nada va a cambiar, es imposible, es imposible, vamos a, a chocar contra un muro. Un muro. me acuerdo, eh, estaba en, en, en mi coche entre Barcelona y Aragón y, y ya sabía que se, había estado, sido una carrera difícil con los periodistas que claramente nos atacaban. <laughs> con razón porque los resultados estaban siempre peores y con con Dovi y con Nicky y le dice Claudio si, si nada va a cambiar no, no no lo sé yo yo no puedo hacer más que lo que estoy haciendo pero es que cuando me me preguntan algo los periodistas de que qué dirección tiene Ducati, qué puedo contestar, porque de verdad en este momento no tenemos ideas claras. ¿eh? Y él me ha dicho, Pablo, vamos a intentar hacer un cambio. Y, y, y al final el cambio ha sido muy importante. Claudio ha conseguido convencer a, a Gigi de dejar el grupo Piaggio Aprilia y... Y trabajar con Ducati. Él empezó los test de Valencia 2013. Ah, sí, sí. Sí, claro que el proyecto 2014 ya estaba bastante hecho, pero a la mitad del, de la temporada 2014 hemos tenido, ¿no te acuerdas? La GP14.2, que tenía algo diferente como ergonomía, un chasis un más, más estrecho, un poco de cambios. Y después, la 2015 fue la moto de la nueva era de Ducati, motor nuevo, moto nueva, empezando con segundo y tercero con Dovizioso y Yannone en la primera carrera en Qatar. Y de allí, odios, oh competitividad, eh, eh, las la cosas han cambiado mucho. Pero siempre, segundo, 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 ¿sabes? porque hemos tenido... Desafortunadamente por Ducati, fue también la era de Marc Márquez la, la en su máximo, la superera de Marc. Entonces, claro que cuando vas a encontrar un piloto como él, en una forma estrepitosa, es difícil. Porque, porque sin él, habría sido tres veces tres campeón veces. del mundo. Pero es que la historia es así. Marc ha sido increíble en los años, estos años, de verdad increíble. Y bueno, ahora finalmente estamos encima del mundo, ¿no? Este... Exactamente. Yo, yo tengo, eh, a mí que me gusta, yo qué sé, pintar las cosas de épico, uh -huh. eh, a mí me llama mucho la atención cómo Ducati ha llegado. Como dices, primero hici, hici, hicisteis vuestra propia moto, uh -huh. podiums. El año siguiente, victorias con dos pilotos diferentes. Ahí... Yo haciéndome mi película, digo, bueno, alguien en Ducati dijo: Ya estamos listos para ganar. Vamos uh -huh. a fichar a un piloto ganador. Uh -huh. Esa fase eh, fue, la salvó un poco Dobby con sus seis grandes premios. Pero esa, cuando Jorge no funcionó o funcionó tarde, pasasteis a un planteamiento de piloto con un compañero cómodo. Eso tampoco funcionó. No funcionó porque no fue campeón, pero segundos. Uh -huh. De ahí pasasteis a vamos a subir a los jóvenes. <coughs> y cuando empezó esta temporada teníais ya el piloto ganador. Uh -huh. Y de repente, yo en mi, en mi fantasía digo: bueno, ahora tenemos el ganador, vamos a rodearle de gente para ayudarle a llegar. Uh -huh. ¿Es mucha fantasía esto ¿o no? Um, en el sentido que tú piensas que. No, que habéis hecho prueba-error, prueba-error, corrigiendo siempre la uh, política. ¿o a, no? Eso es, es normal en la vida, si haces algo que tú piensas que es bien y, vas a ver, y ves que no, no funciona. Bueno, no todo que... el mundo cambia de idea. ¿eh? Eso okay. <laughs> <laughs> es verdad, afortunadamente para nosotros. ¿eh? Y... Pero es verdad que cuando hemos decidido de contratar a, a Jorge en 2016 por 2017... Claro que Ducati pensaba que estábamos Listo. listos para intentar ganar el mundial. Al final ha funcionado de manera diferente porque Dovi ha hecho su temporada más competitiva de la historia, llegando a la última carrera todavía con una pequeña posibilidad de, 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 de intentar de ganar el mundial contra Márquez. Y, y, y desafortunadamente todo ha empezado a funcionar con Jorge cuando ya demasiado estaba tarde, decir, demasiado sí. tarde. Pero es verdad que eh, la idea de Ducati siempre es correcto o no correcto de tener dos pilotos capaces de, de ganar el Mundial. Para ser totalmente honesto, cuando hemos decidido de, de cambiar eh, y tener dos pilotos de, de Pramac, uh -huh. Miller y Bañaya, eh, el año 2021 como pilotos, entonces la decisión fue tomada en el 2020 como pilotos oficiales. Pensábamos que, si tú te recuerdas, el final de la temporada 2020, Jack ha sido súper competitivo en Valencia, luchando por la victoria con Morbidelli, y después Ajá, segundo sí. en Portimao, ganó eh, eh, Oliveira, pero siempre luchando con Morbidelli. Y pensábamos 2021, Miller por, para ganar y Peco para aprender un poco Qué bueno. más. Y al final ha pasado algo, algo bastante diferente, ¿no? Pecco ha sido excepcional en el final de la, de la temporada y, y esta temporada bueno, sabemos poco de esa historia. Lástima por, por Jack porque es un amigo, es un piloto con un corazón súper grande, es un, una persona excepcional, pero aparentemente eh, después de cinco años con Ducati y tres con Prama, que es el equipo oficial... Eh, parece que no, no tiene el nivel de continuidad de, de, de performance necesarios para intentar ganar un mundial y hemos tomado esta decisión. Claro que Bastianini ha sido tercero este año ganando cuatro gran premios en su segunda temporada en MotoGP, entonces creo que tenemos la, los dos pilotos o el equipo más fuerte si sí. consideras los dos pilotos. Puede ser un poco más difícil que gestionar. Pero, lo sé, es tu próxima pregunta. Pero mejor de tener dos pilotos que van a intentar ganar el Mundial que, que no. Bueno, ya me has robado la próxima pregunta. Y, y... Te conozco bastante bien. Sí, y dime una cosa. ¿Cómo de difícil es estar en medio entre los ingenieros y los pilotos? Los ingenieros sabemos que tienen una manera de pensar muy concreta. Y los pilotos, una bastante, en general, bastante egoísta. Y tú estás ahí para gestionar eh, los sí. dos lados, ¿no? Sí, sí, yo y, y, y también David, que es un, una ayuda súper grande porque él... Perdona, siendo... David es expiloto. ¿Él sí. piensa como un piloto todavía o no? no. Tiene la sensibilidad de un ex piloto para comprender cosas un poco más técnicas que yo. Yo no, no he sido un piloto de, de nivel uh, bueno. Y, y pero tiene también el aspecto humano de humanidad. Entonces un poco más psicólogo, psicólogo. y y por eso creo que con él y yo estamos un poco a controlar lo que pasa. Claro que eh, los ingenieros ven más la, los datos. Exacto. Pero tebo, te tengo que decir que los ingenieros que trabajan como Khrushchev son más uh, una, una mezcla de ingenieros súper técnicos, súper preparados y también a nivel humano. Uh, empático, si ¿sí puede decir en español, con sí. empatía, no, para comprender también el, uh, el estado de ánimo del piloto y, y, y explicar cosas técnicas de una manera que sea correcta. Entonces, eh, creo que es un trabajo donde, por ejemplo, Gabarini, Christian lo hace súper bien. Eso tiene mucha experiencia, después, ha trabajado con, con Casey ganando y también con Mark al principio. Y, 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 David, yo, yo prefiero estar allí y mirar lo que pasa y tener mi idea. Y después, no cuando estamos en la pista, sí. en, en, en actividad en pista, pero por la tarde, hacer un poco una situación de, de, de decir lo que yo creo que tenemos que mejorar, donde tenemos que hacer una ¿Pero desde, desde qué punto? ¿Organizativo? ¿Político? Ah, ok, político es, siempre ha sido mi, una de mis partes, <laughs> sí. pero no, más hablando con David, y a veces con, uh, con los crew chief de lo que ha pasado con el piloto en este momento y cómo... Uh, como calmar o arreglar un poco la situación. Nunca técnico, siempre la parte... No, no, no tengo eso. Yo creo que a nivel técnico ya tenemos la gente claro. con la competencia, eh, con la, la, sí, la competencia, la competencia. Eh, bastante para, para examinar los datos, explicar todo esto. Es más de un poco gestionar nivel técnico con nivel psicológico, humano y, y, y de lo que pasa. <laughs> Pablo, ¿y te ha puesto a prueba Enea este año? No, un poco sí, porque de verdad es que tú, como has dicho tú antes, eh, los pilotos son egoístas en Mucho. principio. Y, y, y claro que por un piloto joven que tiene la posibilidad de ganar... Que tiene una moto súper competitiva y un equipo súper bueno. Eh, chapó a, a Gresini porque en su primera temporada con Ducati, claro, con una ayuda de gestión técnica de Ducati, pero con una súper estructura, lo han hecho súper, súper bien. Han ganado cuatro gran premios con, con Enea, que es un, en muchos podios. Tercero en el campeonato. Sí, sí, muy bien. Eh, excepcional. Pero claro que eh, hay momentos donde tú ves un poco de big picture, que es intentar ganar ese mundial. Mm -hmm claro que hay momentos donde el piloto egoísta no va a pensar lo que es importante por Ducati en general, va a pensar lo que es importante por él, por su equipo. Por su equipo. Y ya hemos tenido momentos, es claro, eh, seguro que, que en Misano, en Aragón y también un poco en... Uh, Tailandia, en, ¿no? en no, no. no, Tailandia no, en, en, uh, en Sepang, ¿no? Pack, en sí. Sepang. Sepang. Eh, donde, claro que, te digo, personalmente, es mi idea personal, entonces no es la idea de Ducati, no lo sé, pero personalmente yo creo que estar siempre detrás al piloto que está liderando es más fácil, porque especialmente si él tiene que no cometer errores y tú estás bastante rápido, es fácil de intentar, no es fácil, es bastante fácil de intentar en la última vuelta de pasarlo de una manera donde él tiene que dejarte pasar o, o hacer algo que puede ser un desastre, ¿no? Y, y yo prefiero, si un piloto es más rápido y se va... Correcto. Bravo. Ok. Eh, estar siempre detrás, intentar pasar así... En, su, en para zona roja, se dice, ¿no? Una, sí, es que es un poco... No me ha gustado mucho. Eh, lo entiendo, porque es claro que es, es, es permitido... Pero yo te digo, yo prefiero ver un poco que si tú estás más rápido que otro piloto, sea Ducati o no, Mete. lo pasas, te vas. Y, y, y vas a ganar. Eh, estar ser, siempre cerca del, de un otro piloto, Ducati, y que está luchando por el mundial, pero también Enea estaba luchando por el mundial. Entonces claro, estaba es una, situación una situación difícil, ¿no? no, no gente hablaba de. de de órdenes de equipo y todo eso. No, no, no hemos tenido. Se si va a saber lo que ha pasado en Masiano, lo que ha pasado en Aragón. También, Tailandia, eh, Miller segundo y, y, y Pecco tercero. Si había tenido órdenes de equipo, Miller, Miller deja pasar a Pecco... ¿no? Pero no, porque porque Miller estaba luchando con Olivera para ganar la carrera, ¿no? Entonces, intentamos estar ...super fair a nivel de deporte. De otro lado, sabemos también lo que es importante. Entonces, no, no nos gusta ver riesgos in, inútiles. ¿okay? Eso es un poco el, el balance. Un ¿Y poco a, de... a Enea en estos episodios se le llamó al orden? ¿Entiendes las expresión? No, 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 no. Le, siempre a los pilotos hemos dicho, no queremos que haya maniobras al final de la carrera, en la carrera, en los pilotos Ducati que sean... En esta parte de la, de la temporada, claro, al principio es, es diferente, pero cuando estás en una situación donde estás intentando uh, recuperar todo esto, no quieres ver un ataque que sea una posibilidad de ver el episodio de Yanone y vicioso en, 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 en Argentina. Creo que, sea, que es normal, es normal por cada constructor, por cada equipo y eso es, es lo que hemos dicho. Eh, Creo que los pilotos tienen que tener también un poco la sensibilidad para ver que eh, es importante lo que ellos pueden hacer por ellos, pero también es importante que eh, lo vean lo que es importante por el constructor, ¿no? Entonces, para saberlo. Después te digo, Ducati nunca uh, va a, a decir a un piloto que si puede ganar, no tiene que ganar. Siempre ha sido así, eh, la historia lo va a demostrar, pero Claro que hay momentos donde eh, no queremos ver uh, algo peligroso en las últimas vueltas, si hay dos Ducatis, primera y segunda, porque hemos ya pasado esto. Sí, ese, estamos segundo ese y sarampión, ese sarampión sí. ya lo habéis pasado. Sí. Oye, eh, objetivo cumplido, ¿eh? Sí. Eh, estamos hablando de MotoGP, bueno, incluso de Superbike. Sí. Ahora ya no podéis mejorar, como mucho podéis empatar sí, o, bueno, o hacerlo peor, ¿no? Sí, siempre es así. ¿eh? Podemos hacerlo mejor, podemos ser primero o segundo en el mundial. No, eh, sí. broma aparte. Creo que el objetivo es de, de intentar eh, seguir a este nivel, nivel competitividad, que significa? significa intentar ganar otros campeonatos. Sabemos que es difícil. Claro que tenemos pilotos que puedan, también incluso Jorge Martín, que puedan intentar ganar el Mundial. No, no lo digo porque no creo que Sarko o, o, o Marini o Besecchi o Dijon Antonio puedan hacer, pero si vemos un poco la motos es que va a tener el próximo año eh, Jorge con Sarko y Jorge un poco tiene la ventaja para mí que el próximo año tenemos carrera sprint. Y él es súper super rápido bueno. en la. Normalmente en la primera parte de la carrera y después pasa algo donde no, 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 no consigue uh, tener el mismo nivel de competitividad. Pero en una carrera que es la mitad de las vueltas, yo creo que por él va a ser bastante interesante. Entonces, el próximo año tenemos esa novedad de tener también 21 carreras el sábado. Eso puede cambiar mucho. Sí, tenéis un buen equipo, porque tenéis al campeón, tenéis a Inea, tenéis a Jorge, o sea, y son gente... Tenemos el hookie, el rookie, Jóvenes X, sí, es verdad. Aunque, bueno, según dice el presidente de la, no. de la FI, lo tenéis temporalmente. Eh, una, una Yo tengo otra de mis teorías que me gusta mucho esto de montarme, es, mira, ni yo Mir... Ni Cuartararo ni Peco pueden decir que le han ganado a Marc Márquez en la pista. Uh -huh. ¿El año que viene esto puede ser un buen reto? ¿Ganar con Marc en la pista? Mm, es, ah, sí, es verdad que Marc no ha sido no, no ha tenido la posibilidad de hacer el campeonato full. Es verdad que y, y no sabemos sus condiciones reales. Entonces, difícil. Claro que Haber ganado con Marc en Aragón el año pasado para PECO, su primera carrera, ha sido súper importante. Yo creo que en, esta, en este circuito Marc es uno de los circuitos donde tiene una fuerza increíble. Entonces ha sido una carrera espectacular. Y, pero claro que espero que la, el año próximo Marc va a tener una carrera completa. Claro, puede ser que no sea el marque de lo que. Sí, pero ha sido. ya me pueden decir. No, 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 claro, 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 claro. Y, y siempre hemos visto que va a sacar el 100%, puede ser el 110% de la, de la moto <laughs> que tiene en este momento. Eh, es un buen objetivo, no me digas que. No, 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 no es un buen objetivo. Y, y te, te digo, no, nos gusta más si podemos ganar. A, a teniendo Márquez en el campeonato, y, y, y soy seguro que él puede seguir ganando carreras, No lo sé si va a tener una moto o también creo que el nivel, te digo de verdad, el nivel de los pilotos jóvenes, porque Márquez va a tener 31 sí, años. No es viejo, pero hay una generación de pilotos que tiene 24, 25 años y que. que que Creo están súper súper rápidos, entonces no creo que va a ser fácil para Marc. Uh, siendo yo uno de los que considera a Marc uno de los pilotos más grandes de siempre, Ducati ha encontrado en Peco a su Marc Márquez. Uh, Marc Márquez ha ganado con bien de campeonatos del mundo. ¿Cómo? No? ¿Cuántos campeonatos del mundo ha ah, ganado? Solo ocho, solo ocho. Ok, veremos entonces. Yo espero que sí. Claro, claro que. Marc ha sido un Ciliar winner, ha ganado 20, 13, 14, 16, 17, 18, 19 eh, en MotoGP. Entonces Pecco ha ganado Moto2, ha ganado MotoGP y, y yo creo que si, si miramos un poco la historia, a partir de Aragón 2021 hasta el final de esta temporada, Pecco ha ganado 11 gran premios si miramos las vueltas que uh, pilotos han liderado este Mundial, me puedo, me puedo equivocar. Creo que Pecco ha liderado 189 carré, eh, vueltas este año. El segundo es Cuartararo con 76. O sea, va, vas a mirar... Porque... Sí, 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 es número más. Entonces, entonces... Y, y Mark Marquez ni una. Entonces, te digo, son números importantes porque hay gente que dice si vas a mirar el campeonato de Pecco... Si olvidamos las primeras carreras donde hemos tenido también problemas de desarrollo de la moto 22, uh, ha sido ganar, cero, ganar, cero, cero, ganar. Sí. Segundo, ganar, ganar. Entonces, creo que es una situación uh, que tenemos que valorar. O sea, ya, ya no miráis fuera de casa pensando en pilotos como en su momento con Villales, esto ya no, se acabó. No, se acabó. Tenemos bastantes que... Pensamos que, tienen sí. que tengan posibilidad de ganar. Oye, ¿tuvisteis algún reparo, duda o duda con Alex Márquez en Ducati? No, eh, tú sabes, yo intento siempre ser honesto, ¿no? Sí. Entonces, eh, empezamos hablando con uh, Oliveira, eh, juntos al equipo Crescini. <coughs> Pero eh, no estábamos listos en este momento con el equipo para, para ver si podemos hacer una oferta económica a Oliveira. Y, y en este momento creo que Aprilia eh, le ha ofrecido un contrato, creo de comprender, que sea un contrato directo con Aprilia en este equipo de, de Razali. Entonces, eso fue un poco la, la historia. También, también estábamos mirando a Raúl Fernández, pero la situación estaba súper complicada en este momento. Y, y al final, yo creo que Alex es un, un buen piloto por el equipo Gresini. Creo que va a sorprender a mucha gente porque pienso que nuestra moto es una moto que, eh, que, que da la posibilidad a los pilotos de demostrar su talento y, y espero que le va a gustar mucho a que no va a hablar demasiado con su, su hermano <laughs> se dice que no se habla eso eso no lo creo Ni yo. Es, claro claro es una es una <laughs> broma pero pero sí creo que es una, que, que va a va a, estar, va, a estar, va a sorprender gente él está súper su motivado ¿eh? sí sí Súper motivado te digo es un doble campeón del mundo ¿eh? claro. También, entonces yo Hemos visto también que pilotos como Paul han, han tenido súper dificultades con, con la, la onda ¿no? en el equipo oficial. Y creo que Paul es un piloto mejor de lo que hemos visto. Y, y, y sabes lo que me gusta de Alex y también de Paul, que sabiendo la moto que tenían, uh -huh. seguían cayendo, seguían cayendo. Quiere decir que los dos lo intentaban y lo intentaban sí, y lo intentaban. Pero sabes también que si, si no vas a conseguir la... La confianza en la moto y sigues cayendo, llegas a un momento donde es difícil ¿no? de, de, de ser motivados. Entonces, claro. creo que por los dos ha sido positivo de cambiar. Eh, con eso, con el máximo respeto por onda pero es que eh, creo que los dos han visto que no, no podían conseguir claro. resultados. Y esto dona más valor a lo que Mark ha sido capaz de hacer. Claro. Dos preguntas más. Mira, el otro día pensando, me di cuenta, Gigi, mm. la moto de Gigi llega en 2015. ¿Sí? La primera Aprilia llega en 2015. ¿Sí? Entonces, fíjate, eh, es una comparación injusta, pero mm. vosotros habéis tardado exactamente lo mismo en ganar un título que Aprilia en ganar su primer gran premio. Sí. Claro que ellos empezaban de otra base, pero fíjate que paralelismo. <laughs> y después hay una cosa, parece increíble, pero ahora mismo este, este mundial... Las dos motos aparentemente más, más competitivas son una Ducati y no, no. una Aprilia. Sí. Eh, tu punto de vista de, de los japoneses. Se, eh, ¿Se durmieron con el COVID? Eh, ¿Habéis pasado vosotros por encima, los italianos, digo en general? Eh? Es difícil. Claro que Aprilia ha dado un paso adelante del momento donde Massimo Rival ha llegado. También con... Otros ingenieros que han llegado en el proyecto y, y creo también un budget más importante. Eh, lástima que han terminado las últimas carreras de una manera dudosa. Sí, non, Dudos. uh, sí. Y, pero chapó porque es una moto súper competitiva. Y verdad que, que ver que dos marcas italianas están prácticamente con las mejores motos. Del, de la moto gp es bastante raro no creo que te digo no me gusta hablar de, de los otros constructores pero creo que lo he que pasado es que Honda se ha basado demasiado en el enorme talento de Mark y cuando Mark no, no, no ha podido subir en la moto por sus problemas físicos han perdido la dirección completamente completamente. Y eso es lo que yo pienso, y aparentemente no lo pienso solamente yo, porque es lo que ha declarado también, creo, creo, Marc, y también los, los de, de Honda directamente. Sí, pero, sí, mira, pero Pablo, por ejemplo, en Yamaha, el otro día, ayer o antes de ayer, eh, en, estrenamos nuestro canal con una entrevista a Fabio. Y entonces, tú acuérdate que en el 2020, sí. Yamaha tenía problemas de válvulas. Sí. Me acuerdo súper bien. En el 2022 no han podido usar el motor que tenían previsto por fiabilidad. En dos años, han, en tres años, se han equivocado dos veces. Una fábrica como Yamaha. Eso, algo pasa, algo pasa. No te puedo decir porque no lo sé. Es claro que me parece raro. De otra parte, creo que han contratado a este ingeniero italiano, Marmorini. Sí, sí. Eh, de un lado bueno, porque aparentemente en Italia tenemos gente súper super. Super, super buena. Eso es un orgullo por Italia. De otro lado es un poco raro porque los japoneses siempre han sido bastante una referencia ¿no? en, el mundo, en el mundo de la moto. Y ahora yo no creo que sea más por el problema de, de, de COVID, porque ellos son los que han tenido menos problemas en el 2020 cuando en Italia todo estaba cerrado, Japón todavía estaba todo tranquilo, han tenido una política bastante restrictiva, entonces no han tenido un, una explosión del COVID como hemos tenido en Italia, en España y en otros países europeos. Eh, no, tengo, no tengo una respuesta. No. no. ¿Tú la tienes? No, pero yo, algo ha pasado, se han parado, es como si se hubiesen parado en el tiempo. Mm. <laughs> como si se hubiesen quedado sin gasolina. Sí. En fin. Bueno, Pablo, como siempre, súper interesante. Mil gracias. Más de media hora hablando y un libro abierto como siempre. Y mil gracias por estar con nosotros. Gracias. A ti. Chao.